llegado el momento de crear mi nuevo sistema de hackeo. El sistema de hackeo que va a permitirme viajar a cualquier parte del mapa de Fortnite. Sí, así es. Me puedo mover por toda clase de objetos, traspasarlos y atravesarlos. Pero no lo puedo aplicar en mí primero. Tendría que aplicarlo primero en alguien más. Alguien random de este juego. La 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 la. He encontrado al individuo perfecto. Este va a ser el primer individuo en ser hackeado por mi nueva técnica de hackeo. Así podrá él traspasar cada piso que toque y podrá viajar a través de las profundidades del mapa de Fortnite. Así que comencemos el hackeo. Imagina. Llegar a esa isla flotante, rápido, rápido. Voy a poner aquí una rampa, luego voy a poner aquí mi este jump pad y voy a saltar. ¡No! ¡Hackeado! Túnel, bueno, esa cosa, esa luz que está hasta el fondo, a ver si eso sirve de algo. No sé nada, soy bien pro. Piso. Oh, a través de esta pared ya no la puedo volver a pasar. Sigamos construyendo. Piso. ¡Peso! ¡Peso! Al fin terminé esto. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Vale, tengo que hallar la forma de llegar al centro. Podría construir una pared y ponerle uno de esos saltadores azules. Déjenlo, pongo aquí y ahí está. Porque pues no puedo construir en el centro. No sé si está bloqueado este juego de pacotilla. ¿Por qué no me deja construir en el centro? Pero bueno, el punto es de que ahorita lo que podríamos hacer es saltar y después llegar al centro de esa cosa. Así que podríamos descubrir al fin que tiene el torbellino por dentro. Vamos a saltar. 3, 2, 1. ¡Salto de la máquina mortal! ¡No! ¡Me sacó de la lana! ¡Te odio, Fortnite! ¡Oh, sí! ¡Mi programa de hackeo ha funcionado! El baile del hackeo, el baile del hackeo, el baile del hackeo. ¡Hackeado, perro! Bueno, voy a experimentar yo mismo. ¡Bye! Y al final de este torbellino solamente hay agua, y ya no se puede pasar de él. Saludos. Mucho, mucho más tarde.
De acuerdo, ahora soy yo el que estoy aquí, en la zona bajo la tierra, en la zona infernal. En esta zona, ahora me estoy dedicando a construir hacia arriba, ya que al parecer la isla se ha movido en una de las rutas. Y es por eso que es mi deber ahora investigar. Tan solo observen esas runas, esos cráteres, ese volcán que se ha formado, todo ha cambiado. Realmente no tiene forma de volcán alguno, pero en los archivos del juego muestra claramente que su nombre del modelo de todo eso es el volcán. Y en estos momentos yo me voy a encargar de adentrarme a él y investigarlo. Quiero descubrir todos los secretos que me aguardan. Bueno, estoy poniendo ahorita todos los objetos aquí en el piso, que pues qué tal si me muero y al final mis objetos los pierdo. Mejor los dejo aquí. Así que sin más, espera, dejo los objetos. Un segundo, ahora sí. Y sin más vamos a colocar la pared esta. Y ahora vamos a saltar hacia el volcán. Lo atravesaré, es lo probable que voy a hacer. Perfecto, estoy adentro del volcán. Normalmente no se puede hacer esto en una partida normal, pero estoy aquí adentro, así que ahora descubramos si hay alguna especie de bug o algo que nos... ¡Me morí! ¡Oh, sí! Mi programa de hackeo ha funcionado. El baile del hackeo. ¡Hackeado, perro! Bien, antes de morir, dejé una cámara colocada, con la cual podremos observar adentro del volcán, a profundidad y a ver los detalles. De acuerdo, podemos observar que la lava, o no sé qué clase de partículas sean estas, lo más probable es de que sea una especie de lava, al atravesarlo podemos encontrar el cono, o una especie de cono de piedra, que al final de cuentas acabo de descubrir. Ahora vamos al bosque de la medaullante. Con la misma cámara podemos observar esta runa que aún no ha sido activada, pero por otro lado ya podemos ver que tiene tierra o ese huequecito abajo de. Y por otro lado también podemos observar lo que realmente hay abajo del búnker. Y al acercarnos completamente podremos ver esto. No hay nada. Nada de nada. Bien, una vez vuelto aquí, podemos concluir en varias cosas, en que abajo del mapa ocurren cosas que no podremos ver nunca por arriba. Así que, ¿qué les parece si hacemos nuestra propia serie de hackeando el mapa? Así que aquí es donde necesito que ustedes en los comentarios comenten qué lugar sería ideal para investigarlo desde abajo. Ya que bueno, el mapa está en constante cambio y habrá cosas nuevas que aparezcan, así que coméntenlo aquí abajo. Sin más, nos despedimos. Chao, chao. Finalmente, el cubo y la isla se mueven, activando todas y cada una de las runas del mapa. Al final, ¿qué pasará? Descúbrelo en este canal suscribiéndote ahora mismo. Chao, chao. Chicos, solo un anuncio. El sorteo de los pavos va a ser en el próximo video de cómo saber si eres un noob, que por cierto, va a salir esta semana. Así que espero que se suscriban, comenten y compartan este video. Sin más, nos despedimos y hasta la próxima. Chao, chao.